Después vamos a saltar, así que prepárese a saltar. Vamos, lady, a usted también. Si puedo, pongo más fuerte. Y no es muy movida. Ya. La idea es que, acuérdense que les he dicho, tenemos que movernos para que nuestra adrenalina salte. Como hijos de superhéroes. Porque vamos a ser creativos hoy día. Ahí otra vez. Vamos. Flor, estaba bien usted. Y también Andrea. Ya, Flor, usted ya quiere saltar ahí arriba, afuera. Vamos, Adriana, tiene que moverse. ¡No me dejes solo! A los que llegan tarde, saltan. Bueno, no se ha equivocado de clase. No es la clase de gimnasia. Olivia, vamos, vamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ya estamos 20, yo solamente puedo ver cuántos. A ver, Miriam, no le he visto mover nada. En las clases físicas normalmente hay mucho movimiento, porque tenemos que estar corriendo. Hay mucho movimiento de sala en sala. De lugar ahí, de pronto, porque muchas veces tenemos una especie de, tenemos que hacer esta cosa en este minuto, tenemos 2 minutos, es un caso, y tienen que crear algo y están corriendo a buscar cosas al patio aquí allá, y allá, y ese es el movimiento. Entonces ahí sale el por qué hay que hacer esto. Y la otra es que hay que comer mucha azúcar durante este proceso, pero no lo digan a todos. Entonces ahí está el tema. Porque eso es lo que también te, ¿no? Entonces, acuérdense, esto, les estoy dando los tips para cuando quieran de pronto estar ahí y diga, ¿y ahora qué hago para ser creativo? Pucha, no sé. Entonces, ya saben, músico fuerte, no, obviamente no balada, no Beethoven, no, ese, porque eso me hace pensar. Acuérdense, ¿no? Mozart es terrible para el analítico, es fantástico, pero no queremos eso. Y el otro, ¿no? Ok, entonces, ayer, ¿dónde nos hemos quedado? Andrea, ¿se acuerda de qué estábamos haciendo al último? Viendo la definición de Kotler de lo que es marketing. Ah, la del 5.0, ¿no? Uh-huh. Oh, no saben. Está fantástico esa definición. Ahora, tenemos una lectura que quisiera que la hagan para el día viernes, que se llama La miopía del marketing. ¿Ya? Esa lectura se ha hecho hace mucho tiempo y la ha hecho un economista que se llama Lewitt. Cuando yo estudié economía, él lo he estudiado porque ha hecho varias teorías económicas. Y este señor, de alguna manera, me lo encontró después diciendo las cosas de marketing. Entonces, pero realmente son cosas ciertas. Entonces, quisiera que le dé una leída. Es un poquito largo, pero vamos a ver. Es increíble lo que actualmente las empresas siguen ese patrón y siguen teniendo miopía. ¿A quién? Hacia el mercado. Entonces, no ven quién es. Nosotros vamos a hacer hoy día un ejercicio muy bueno porque vamos a empezar con la segmentación. Quiero que de pronto vayamos pensando todo lo que implica la segmentación y el cliente está llegar a un cliente específico. Los voy a dividir en grupos para crear diferentes tipos de clientes. Esos clientes los vamos a ir creando, ¿para qué? Para crearle productos y servicios el viernes.
Entonces, nosotros vamos a ir creando cosas en tema financiero, en el tema de seguro. Ustedes dependen en la parte que estamos hablando de servicios. Entonces, vamos a ir poco a poco creando cosas y yo quiero que al final del viernes ya tengamos un primer ejemplo de producto. ¿Ya? Un primer ejemplo. Ahora vamos a hacer un primer ejemplo. Bueno, en este caso vamos a hacer un primer servicio, ¿no es cierto? Lady, a ver, dígame. Y ahí vamos a hacerle preguntas a usted porque está muy lejos. Yo le veo muy lejos de la cámara. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre producto y servicio? Servicio es la atención que se da y producto es lo que vamos a ofrecer, lo que vamos a vender. No. A ver, yo tengo servicio de telefonía móvil, ¿ya? Producto, tengo pinturas Monopol, físico, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la diferencia? Ayer hemos dicho un poquito, el otro día, ayer. A ver, ¿quién se atreve? ¿Cuál será la diferencia entre producto y servicio? Mano arriba si quiere alguien decir, si no, elijo a la Sara aquí. ¿Cómo se llama Pamela, hijito, hijita? Él va a contestarme. Buenas noches, licenciado. Es mi sobrina. Ah, su sobrina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre producto y servicio? El producto es algo tangible que podemos tocar y el servicio es algo que nos puede satisfacer porque no lo podemos tocar ni lo podemos ver. Pero me satisface. Oh. Ahora, ¿cómo se llama su sobrino? Ah, Nayara. Sobrina. Sí, sobrina. Su sobrina. Pues, son gemelos y la mamá está con el otro niño. Su sobrina podría usar tanto un producto como un servicio. A ver, dígame un ejemplo. En producto puede usar lo que son los pañales desechables, las mamaderas, los chupones. Y en servicio puede ser la atención que le da el médico pediatra. Eso puede ser, pero imagínese solamente con uno, con el pañal. Uh-huh. Ella podría usar el producto, el pañal, y el servicio que es alguien que le entrega el pañal a su hermana, ahí, donde cada semana. El servicio puede ser de alguna farmacia que me está dando el servicio de venderme el pañal y entregármelo en el domicilio. Pamela, usted tiene que comenzar hoy día a pensar fuera de la caja. No solo las farmacias pueden vender pañales. Todos podemos hacer y podemos crear un servicio de entrega pañales a las personas que necesitan, especialmente en esta época de COVID, porque no queremos que ellos vayan, los niños, a la farmacia. Entonces nosotros compramos en cantidad, le entregamos mensualmente, semanalmente un paquetito bien desinfectado y después vamos cambiando el tamaño de acuerdo a lo que va creciendo el niño o niña. Ahí está. Y el producto resulta ser solamente el medio, ¿no? Entonces, estamos viendo de aquí, y vamos a ir hablando, y por eso yo les digo que muchas veces cuando hago preguntas y cuento, ya estoy avanzando materia totalmente. Y la idea es que tenemos productos básicos y productos que van creciendo de acuerdo a lo que le vamos aumentando y se llaman productos aumentados o servicios aumentados. Pero mi primera pregunta que le he dicho a Lady es, ¿cuál es la diferencia entre el producto y el servicio? Es la tangibilidad. Entonces, como los telecomunicaciones, ¿ustedes ven las llamadas? Y de pronto, ¡ay! Aquí está. ¡Hola! No, ¿verdad? Está a través de un producto, porque este es solo el medio para acceder al servicio. No es el servicio. Este es un producto para poder acceder a un servicio, un decodificador. Si no tuviéramos teléfono, no podríamos hablar por celular, no podríamos hacer internet, no podemos, porque no podemos usar el servicio. Entonces, nosotros cuando hacemos el tema de los servicios, estamos haciendo lo más difícil que hay en marketing. ¿Por qué es lo más difícil, Karen?
Porque tratamos de buscar, bueno, no, porque se trata, sí, se trata de buscar la necesidad que tiene el cliente. No, está bien, ¿no? Está muy bien lo que dice, está muy bien, pero ¿por qué es más difícil vender servicios? Lo nuevo voy a volver a decirles, por la intangibilidad. ¿Por qué? Porque cuando voy al mercado, quisiera tener aquí una fruta, porque voy y me toco la frutita aquí, oh, qué rico, así está justo lo que quiero, la huelo, y a veces, ¿no? Todos mis sentimientos, mis sentidos, tacto, olfato, y todos están enmarcados en la elección del producto. Cuando vamos a comprar una ropa, nos gusta tocar la fibra. ¿Cómo se sentirá? Si nos sale medio dura, no compramos. Si nos sale suavecita, ¡ay, qué bonito! Se va a sentir bien. ¿Y cómo huele? ¡Uh, huele mal! No importa. Ahí está. Todo eso implica. Ahora, cuando hay servicio, no hay eso. De la misma manera, nosotros vamos a tener problemas cuando pensemos entrar a comercio electrónico y vender estas, por ejemplo, estas memorias que hoy día he comprado para mi computadora, que de pronto, oye, estoy comprando una foto, no sé si sirve, no sé si es buena, no sé si... Entonces tengo que de alguna manera darle al cliente la seguridad que ese producto es bueno. Y ese es a través de otro tipo de información que nosotros tenemos que crear para que el servicio sea algo que yo pueda aceptar como cliente. Entonces, cuando creamos cosas de servicio, hay que pensar más allá, hay que darle más carne al cliente. No solamente el servicio en sí, que va a decir, pues por ejemplo, puede ser un seguro de vida para personas mayores de 45 años. ¿Pero para qué? ¿Qué cosa es el beneficio? Ahí van los beneficios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora de un producto y un servicio que ustedes van a escoger y me van a hacer. Pero primero hacemos un poquito más de la teoría que hemos quedado ayer, de las definiciones. Entonces, la idea mía era justamente que en este caso vayamos hablando sobre las diferentes diferencias y definiciones que tenemos en el marketing y cómo ha ido cambiando. Ayer hemos visto la última, al final, que habíamos visto que la idea general detrás de todo es mejorar al ser humano. Entonces, nosotros vamos a ver ahora este de aquí, que voy a presentarles. Hay una presentación ya en la plataforma, pero estoy cambiando de acuerdo a lo que estamos hablando, y entonces van a ver otra nueva al final. Entonces, voy a jalar algunas cosas nuevas, voy a quitar otras que creo que no son necesarias, y entonces vamos a hacer una cosa más dinámica, ¿ya? Y después, posiblemente, si necesitan algo más, yo voy subiendo más cosas a la plataforma. Okay. Bueno. Bien. A ver, compartí, pues. Ya, entonces, la American Marketing Association decía que la mercadotecnia es la actividad conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, a los clientes, a los socios y la sociedad. Aquí ya no están complicando la vida. No están complicando la vida porque... ¿Dónde está este? Ah, aquí debe ser este. No. Así. Este. Ya. ¿Por qué nos dice que la mercadotecnia, que había sido el marketing, es una actividad? Acuérdense que hemos dicho el otro día, es una actividad bien buena, es grande, hace de todo, ¿no es cierto? Pero además es un conjunto de instituciones y procesos. Entonces, para nosotros, ¿qué cosa implica eso? Que cuando tenemos un producto o servicio, tenemos que hacer un proceso de venta. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la venta? ¿Y cómo va a llegar el cliente a nosotros? En el momento que llega, ¿qué va a pasar? Y eso, a veces, aunque pareciera una cosa, obviamente, ¿no es cierto? Obvio, ¿no es cierto? O no, ¿cómo se te ocurre ni siquiera mencionarlo? No siempre pasa.
Yo, bueno, les voy a contar algunas historias porque realmente es así. Nosotros estábamos haciendo, les he dicho ayer, que estamos en el primer portal de comercio electrónico del país y de pronto mi unidad, entonces ya decimos, ya está lista, Quique, ya, fantástico, haremos pruebas, tenemos estos productos que queremos vender, haremos pruebas, sí, qué bonito. Y de pronto lanzamos el portal en la web y todo esto y al día siguiente volvemos de la casa y de pronto encontramos cuatro pedidos. Habíamos vendido y solo estábamos probando. Imagínense, estábamos probando y lo hemos dejado abierta la tienda. Y por alguna razón del destino, ni siquiera sin publicidad, sin nada, la gente se ha interesado y ha comprado. Entonces, pero, si te pones de punto de vista, dirías, ah, fantástico, qué bueno. Ok, entonces, pues, yo, y ahora, nosotros somos marketing, no somos ventas. ¿Cómo hacemos? Ahora el formulario de venta tiene que ir, firmar, que aquí, que allá, esto, que alguien tiene que firmar, tiene que haber carnet. ¿Y ahora cómo hacemos? El proceso nos faltaba. Entonces, ese proceso es bien importante. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos dicho, no podemos dejar la venta fuera. Entonces hemos agarrado y hemos llevado nosotros personalmente, toda mi gente, hemos ido como cuatro a entregar los productos a los clientes que habían dicho que querían. Y les hemos dicho, señor, aquí está la factura manual, aquí está el contrato manual, aquí está el producto que usted ha comprado, denos la platita. Y imagínense todo ese proceso que no. La empresa no quería entender de que ya habíamos hecho venta. Y el proceso, así es. Entonces, es tan importante. Es tan importante pensar siempre, no solamente en el producto, sino en el proceso que tiene que tener para la compra o adquisición de su producto. Eso nos va a facilitar a nosotros el tema de poder llegar al mercado. Luego, ok, aquí hay otras palabras bien interesantes que son crear, comunicar, entregar, intercambiar. Imagínense. Tenemos que crear. ¿Qué queremos crear? Productos o servicios. Vamos a desarrollar. Vamos a comunicar. Una vez que lo tengamos, vamos a comunicar. Luego entregar cuando vendamos y luego intercambiar cuando nos paguen. El intercambio. Y eso nos está dando el tema de que cuando hay intercambio, hay algo vital que tenemos que tener. Ay, yo quiero círculo. A ver. Así. El valor. Entonces, hay mucha confusión. Hay mucha confusión cuando. Un ratito. Hacer esto. Ah. ¿Y ahora? No estoy controlando bien esto. Bueno, igual. Hay mucha confusión cuando hablamos de precio y valor. Olivia, ¿cuál será la diferencia entre precio y valor? El precio es la cantidad de dinero que pagamos por cierto producto y el valor son las características que van a envolver al producto o para qué lo vamos a usar o para qué nos va a servir ese producto. Perfecto. Entonces, hay una diferencia. El precio es la tangibilidad que hemos tenido que llegar, pero el valor es lo que yo estoy percibiendo que ese producto tiene un valor para mí. Que a veces es mayor que el precio. Y si es mayor que el precio, es más fácil vender. Cuando el valor nosotros lo estimamos que es menor que el precio, ¿qué ocurre, Ana? ¿Qué decimos? Que es muy caro. ¿Y pero qué le decimos al comerciante? Y la rebaja. Ese es el precio final. Y la yapa. Eso quiere decir que nosotros estamos percibiendo al valor de eso como no el valor del precio que me han dicho. Entonces, ahí está el concepto. Nosotros tenemos que trabajar cuando hacemos nuestro, especialmente en servicios, toda esta información para darle un valor fuerte al servicio para de pronto no haya nadie que te diga, no, no voy a pagar porque pff, dame descuento.
¿no? Ahí está. Esa es la gran diferencia. Muchas veces nos confundimos que es lo mismo, que no es lo mismo. Y el valor es un valor percibido por el cliente. Y nosotros como empresa vamos a hacer una promesa de transferir ese valor. Es decir, que si nosotros le hemos prometido más beneficios extras, como Ana dice, más extras, extras, vamos a hacer algo más, algo más, algo más para generar ese valor, tenemos que cumplir. Y esa es nuestra promesa de marca. Entonces, nuestra promesa de marca va al nivel del valor y tiene que ser percibida. Cuando le faltamos al cliente o al mercado y no cumplimos, nuestra marca va depreciándose y la gente ya no va a querer comprarnos. Porque ya no va a confiar en la marca. Entonces, ahí está el tema. Una vez que hemos puesto, no hay forma. Entonces, ahí está. Esto es interesante, esta definición. El tema de cómo es todo el proceso, cómo es todo eso. Y además, bueno, vamos a seguir con este otro. Creo que tengo que dejar la pantalla lista. Ya pues. Qué macana. Ha pintado en todas mis hojas. Entonces le voy a quitar así anotar y le voy a decir borrar todos los dibujos. Ya. Sí, porque si no, toda va a estar pintada. Entonces, nuestro amigo Kotler, y aquí hemos terminado el otro día, nos dice que el propósito del marketing es mejorar la vida de las personas y contribuir al bien común. Miren las diferencias que hay desde años atrás a lo que es hoy el marketing. Entonces, el marketing se convierte ya no en la herramienta para vender lo que sea de las empresas. Y eso se hacía cuando estábamos muy centrados en el producto para vender, nada más. Pero ahora estamos centrados en la satisfacción del cliente, en la satisfacción de necesidades. Pero para eso tenemos que saber quién es el cliente y quién es mi cliente. Entonces, ustedes cuando tengan cuando estén trabajando, cuando estén, van a identificar quién es mi cliente y quién será mi cliente. En el caso, tenemos muchas veces muchos tipos de clientes, pero una gran cantidad. Y podrían decir, sí, tenemos de todo. Desde 18 años hasta 90 años tenemos clientes. Pero ¿cuál es el que más llega a ustedes? ¿Cuál es el que es más fuerte? Y se van a tener que preguntar, ¿por qué vienen ellos? Cuando hablamos de banca, especialmente de un servicio, por ejemplo, había una vez que yo he analizado, les cuento que he hecho mucho análisis de banca. Y entonces, había una señora que hemos entrevistado que venía con su nieta a una agencia de San Pedro. Y esta señora vivía en una de las villas que está en Miraflores, ¿cómo se llama esa villa? ¿Cómo se llama la que está cruzando el puente? ¿San Antonio? Vico, Copacabana. Donde había agencias del banco. Pero la señora le gustaba ir a la agencia de San Pedro. Y se hacía llevar con su nieta, un día X, Y, Z del mes, hacer todos los pagos de sus servicios y también a pagar sus consumos y todo. Y entonces nos llamó la atención la señora y le hicimos una entrevista y nos dijo, yo vengo aquí porque me siento bien. Me siento confortable y me reciben bien, me tratan bien. Las personas me recuerdan y hasta me tratan de mi nombre. Doña Laura, qué bien que ha venido, cómo le ha ido, no se ha caído, cómo ha sido. Ese trato le gustaba a la señora y prefería lanzarse desde Ciudad Villa a Copacabana hasta San Pedro, un vehículo, gastar eso solamente porque se sentía bien y se sentía segura en esa agencia. Entonces, imagínense que el servicio del banco, que es el banco en ese caso de tener cuenta de crédito, tarjeta, lo que sea, ese es el servicio. Pero la atención era lo que hacía el cambio para que el cliente vuelva. Entonces, ese, por ejemplo, es el tema que estamos hablando de la satisfacción del cliente.
Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso nuestro amigo Kotler ya empieza a hablar de la satisfacción del cliente, que es algo que recién estamos comenzando a pensar. ¿Y qué será? ¿Cómo será? La satisfacción. ¿Por qué satisfacción? Si estamos hablando de necesidades, ¿por qué tienen que satisfacerse? Satisfacerse y la necesidad, pero la experiencia del cliente es otra cosa. Entonces, así tenemos cómo estamos cambiando drásticamente el marketing. Ya no es lo que era antes. Ya no. Entonces, estoy aquí. Nuestro amigo Kotler anteriormente decía todo esto. Imagínense cómo ha cambiado de lo que era antes. Aquí dice, el mercadotecnia como la ciencia y arte. Y ahí ya estamos complejos, porque realmente hay mucho arte. En el sentido que ya no hay que tener tanto analítico, sino también creativo en el proceso de la creación. Y especialmente porque las piezas publicitarias necesitan mucha creación. También está la parte de arte dentro del marketing. Entonces, por ejemplo, en algunas compañías que yo he trabajado, era bien chistoso porque todas las partes de operaciones siempre están así como haciendo sus numeritos, trabajando, todos tranquilos. Entonces pasabas al piso de marketing y ¡bum, bum, 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 bum! ¡Fiesta! La gente creía que no trabajábamos. Es que tú pasas el piso y hay fiesta, la gente corriendo, haciendo movimientos. Y entonces, ¿qué están trabajando estos? Y entonces la gente, no les gustábamos. Entonces cuando llevábamos decíamos, señores, necesitamos hablar con ustedes porque hemos sacado un nuevo producto y queremos contarles. Ah, sí, vayan nomás pues a la feria para de aquí para bailar y si quieren, están entrenando seguramente para el carnaval, seguramente. No, es que estamos creando, y de pronto había papeles botados por todo lado, y porque la creación implica mucho desorden hasta llegar a lo que tienes. Entonces eso es interesante y diferente, porque a veces puedes hacer todo en tu computadorita, pero has perdido pues la cosa bonita del arte. Y eso es lo bonito del marketing. El marketing es algo que tiene que ser, crearte más ganas de poder generar algo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a generar empatía para el cliente. Vas a poder generar más conocimiento del mercado porque estás de un ánimo diferente. Entonces, ahí está el concepto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. El amigo decía de explorar, crear y entregar. ¿Qué? ¿Nuestra palabra mágica ahora, Karen? No, le voy a repetir los últimos. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra mágica? ¡No! ¡Le estoy punteando! ¡Ah! No, ya no estoy haciendo. Dígame, pues no está compartiendo. Por favor, yo estoy hablando así con mis gráficas. Ya estoy. Y nada, pues con razón tanto. Entonces, esto decía ciencia y arte de explorar, crear y entregar. ¿Qué? Ahí estoy. Valor. Eso. Esa es nuestra palabra clave. ¿Ya? ¿Valor? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del mercado. Ahí está, ¿eh? Lo que tú estás haciendo es satisfacer, pero no podemos satisfacer sin la entrega de valor. Y cuando hablamos del valor, hacemos el intercambio. Acuérdense que yo tengo ya un predeterminado valor por algo. Entonces yo digo, valor, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de intercambio? En el caso de los hombres, llegar a la billetera. Me cuesta, saco la plata, y aquí está, y me da la cosa, intercambio. Lo que me ha costado ganar, lo he dado por algo. Imaginen la parte psicológica, ¿no? He trabajado 4 días para que me pueda llevar esta cosita. Entonces, intercambio de valor, pero sí vale la pena. Porque necesito eso y necesito ahora. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que está aquí, ¿no? Y eso es lo que nos fuerza, en el caso del sombrero, y a las mujeres, a apretar la bolsa y agarrar, sacar su billetera por algún lado y pagar, ¿no? En ese proceso tal vez te aligera un poco el dolor del pago, porque eso tienen que buscar. Entonces están ya protestando, ¿dónde he puesto aquí? Que ya se estaba aquí, ¿no? Se habrán robado. Y entonces ya te ha oído el tema de que tienes que pagar. Ahí está el tema. ¿Eh? A nosotros nos cuesta más
porque está más cerca. Y lo malo, y eso es interesante. Muy bien. Buen punto. Voy a escribir sobre eso. Ok, entonces ahí está. Entrega de valor para sectores del mercado. ¿Y por qué? Por un beneficio. Entonces, cuando tenemos un producto, el producto tiene beneficios. Sirve para algo. Sirve para algo. A ver, tú flaquita, dígame, ¿para qué sirve la Coca-Cola? Para satisfacer la sed de las personas. Eso es. Satisfacer la sed de las personas. La Coca-Cola, ese es su, ¿qué? Su beneficio. Su beneficio, sí. El servicio que brinda. ¿Y cuál sería la necesidad cuando estás sedienta, ¿no? ¡Qué calor! Esa es mi necesidad. ¿Ya? Y el valor... Ahí está el precio, dices, bueno, sí, una Coca-Cola o una agüita. Y cuando vas al kiosco, dices, mira, ves la Coca-Cola, 3.50, la de otra vale 6, la otra vale 5, y después el agua, 3. Oye, sería mejor tomar agüita, porque ¿qué pasa? Hay mucha azúcar. Y después dices, pero si tomo agua, tal vez puedo comprar la de bolsita de 50 centavos en lugar de la de 3 pesos. ¿Por qué voy a contaminar el ambiente? Pero igual contamina. Todo eso hemos pensado para tomar la decisión de compra de algo. Ahora, a veces ni lo detectamos, todo lo que estamos pensando, pero nuestro cerebro está a 100 por hora pensando qué cosa hacer y qué ver. Cuando yo me paro al lado, cuando voy a la universidad, al lado de la casera, empiezo a hacer un scan de todos sus dulces y empiezo a hacer todo una información. Entonces ya, pum, 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 porque necesito harto azúcar. Y entonces ahí está. Entonces, ese es el tema. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué pasa, Karen? Jenny, ¿qué pasa si yo te digo, mira, aquí estás, ahora ponte el caso que estás ahí en Rurrenabaque, así súper caliente. Has ido a caminar ahí esos bosques que lamentablemente no todos vamos porque lo vemos muy lejos, pero que solamente van los turistas. Entonces, ahí estás tú, ¿no? Y has estado caminando y caminando. Te has acabado tu agüita y todo eso, pero hace calor y calor y calor y tienes una necesidad de sed. Estás queriendo, ya estás viendo dónde, ¿no? Y de pronto aparece un señor ahí con su cajita de aguas que tienen hielo y Coca-Cola y eso. ¿Cómo lo identificas? Y después yo soy ese señor, ¿no? Tú dices, hola, a ver, dime. Dilo, hola, ¿cómo estás? ¿Tiene agüita? Tú dime, a ver, contame. Tú eres Jenny, estás en Rurrenabaque, estás caminando, yo soy el vendedor y yo te voy a decir, y yo te voy a hacer la comunicación porque vamos a ver ahí el tema de valor, ¿no? Yo le digo, señor, Marta, por favor, ¿me puede vender un fresco, una agüita, por favor, helada? Sí. Claro, claro, claro que sí, tengo dos, ¿quieres la natural o la fría? Por la calor prefiero la fría. Ah, perfecto. ¿Está bien la de 500 mililitros o la quieres la de litro? El precio. Ah, el precio. La de 500 mililitros vale 20 pesos, la de litro vale 45. Solo la de 500, por favor. ¿No te ha sonado un poco caro? Me ha sonado y por eso lo he pensado y he preferido. No, tú dices ahora, pero señor, esto vale 3 pesos. ¿Cómo me está vendiendo en 20? A ver, otra vez. No puede decir señor, pero es que no es ese precio, se ha hecho sobrepasar. Bueno, no, le puedo dar a ese precio que usted dice, Jenny, pero la caliente. ¿Está bien? Rebájame, pues. Soy turista. Entonces, eso pasa normalmente. Eso pasa. Y entonces, cuando estamos en lugares donde no hay otra manera de comprar de nadie más, ahí hay una gran oportunidad para los que venden y los decimos, estos usureros. Porque después Jenny va a comprar en 20 la fría, no hay otra. No hay, como vas a comprar el agua, que está agua caliente, pero no hay. Entonces, ese es el tema del valor. Depende también de dónde estás y la circunstancia. Puede subir el precio. Yo tengo un cuentito. Acuérdense, ya, Flor, usted es la que es responsable de decir que muchos cuentos, licenciado. ¿Ya?
El cuento del paraguas tengo. Y eso es súper interesante. Mira, estaba yo, trabajaba en el centro por la Camacho y había el juego de la selección. Desde ese día ya no he vuelto al estadio porque cada vez que voy al estadio la selección pierde. Entonces yo he dicho, soy yo. Entonces nunca más he ido. Y entonces yo he ido después. Entonces estábamos caminando con mis amigos y estábamos caminando. Porque desde ahí te empiezan a ya no puedes entrar en auto. Y cuando era la selección y la FIFA y todo el mundo animado de iba y llenaba el estadio. Creo que ahora ya nadie va. Entonces a todo esto estábamos yendo. Y empezamos a ver lluvia. No, va a pasar. Seguimos caminando por la Mariscal Santa Cruz, no, Camacho, ya es Camacho, se vuelve, ya no Mariscal, ya, Simón Bolívar ya se vuelve. Y se vuelve Simón Bolívar y seguimos caminando, ¿no? Y sigue lloviendo así. Y entonces ahí ya empezamos a identificar personas que no sé cómo aparecen con paraguas y cuando gana el Strongest, especialmente aparecen con cervezas y si no aparecen con una chalina del equipo. Siempre hay algo que tienen que vender relacionado a lo. Son fantásticos, a mí me encantan esos vendedores. De todo encuentran. Y entonces estábamos que ya está, y todos les digo, ¿qué hacemos? Unos ponchitos por lo menos, porque si paraguas no, teníamos ahí cuatro en la oficina, y entonces, ¿qué hacen? Entonces. Me dice, bueno, ya, los ponchitos. ¿Y cuánto vale? Le digo, 5 pesos. Ah, no, pues 5 pesos. No vamos a necesitar. Y va, seguimos caminando. Y va comenzando a haber más. Y entonces seguimos buscando. Ya no había los ponchitos. Entonces se habían ido seguro a proteger. Entonces vamos a seguir caminando. Y después ya llegamos a la puerta del estadio. Y entonces, está el ponchero. ¿Cuánto vale? 10. Entonces, como Jenny dice, no puede ser. Ah, no. Entonces, no. ¿Sabes qué? No vamos a comprar. No va a llover. Entonces, entramos al estadio, ¿verdad? Y llegamos y de pronto agarra y empieza a llover más y más y más. Y adentro, 15. Entonces, así es la cosa. Ahora, puedes pelearle, puedes hacerle ojitos, puedes convencerle, no sé, para que te baje algo, pero ahí ya no hay donde más pierde. Ahí el momento es ese. Y lo mismo pasa con la comida. Cuando vas a lugares donde pronto la Coca-Cola vale 15 pesos, pero si vale 3, no, vale 15 aquí, nomás. Y eso en los restaurantes tenemos, ¿no? Los restaurantes cuando compras una agüita ahí, la botella, 12 pesos, y realmente ¿cuánto cuesta? 3.50. Oye, pero le decimos, no, pues rebaje casera. No, pagamos porque sabemos que es el precio del restaurante, ¿no es cierto? Y ese es el tema de cómo está el momento. Y eso es cuando tenemos que ver el momento de ofrecer productos o servicios. Y eso nos va a decir esto, que es el beneficio que está generando. Y eso es lo que nos dice el corte. Entonces, la mercadotecnia va a identificar estas necesidades insatisfechas y los deseos. Ahí hay dos diferentes temas ahora. Necesidad y deseo. Se complica, ¿no, Adriana? Y ahora, ¿cómo lo diferencia usted a la necesidad del deseo? La necesidad es algo que realmente me está haciendo falta y un deseo simplemente algo que quiero tener. Puede ser, por ejemplo, en las mujeres, tienes la necesidad de utilizar una cartera, pero te buscas por una marca como la de Gucci, digamos, ¿no? Pero podías haberte comprado una más económica. Y está el deseo de que necesitas esa cartera específicamente de marca. ¿Y esa cartera? De 800 dólares. Exactamente, Adriana. Entonces, es la diferencia de una necesidad y un deseo. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Es jugar con ambas cosas cuando creamos. Y podemos darle más valor para llegar a, inclusive, a cumplir algo del deseo sin que sea totalmente. Entonces, estamos dando más satisfacción al cliente. Pero tenemos que saber descubrir ese deseo, ¿ya? Entonces ahí tenemos todas estas cosas. Han visto que con una cosita hablamos mucho porque ahí está toda la teoría del marketing en estas definiciones. Y eso es importante que se vaya quedando en ustedes todo el tema de las definiciones de todas las cosas que estamos hablando, porque esas las vamos a jalar y utilizar de rato en rato. Entonces tenemos de beneficio, necesidad, necesitamos
satisfacción, valor, y ahora viene lo más importante, el tamaño del mercado. Y vamos a generar y ver cuál será el segmento. Cuando hablamos de segmento, por ejemplo, se dice un segmento. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un segmento? ¿Quién podría ser? Daniela, que no le he escuchado todavía. Daniela, si les digo, denme un segmento de cualquier, yo le voy a decir ahorita de un producto, de zapatillas deportivas Adidas, blancas. Entonces, de pronto me dice usted, este es el segmento para este producto, de zapatillas deportivas blancas Adidas. ¿No? ¿Alguien le ayuda a Daniela? ¿Alguien le ayuda? ¡Vamos, rápido! ¿Qué podría ser el segmento? Zapatillas deportivas blancas Adidas. ¿Los deportistas puede ser? ¿Deportistas? ¿De qué edad, Pavela? Podría ser entre 18 y 25 años. 18 y 25 años deportistas. ¿Qué les gusta? ¿Por qué blancas? Podría ser, dicen, porque combina con todo una opción. Exactamente, combina por todo y además Adidas, ¿por qué Adidas? Por la marca que me da la seguridad que me va a durar mucho tiempo ese producto. Entonces ahí ven cómo hemos creado un segmento rápidamente. Eso es segmento. Cuando hacemos nuestro análisis del mercado, tenemos que saber que el mercado es tan grande y después tenemos que decir, para mi producto, que es esta zapatilla blanca, ¿no? Quiero saber quién es y para qué vamos a buscar su beneficio. ¿Por qué están usando eso? ¿Por qué lo están comprando blanco? ¿Por qué Adidas? ¿Por qué? Y entonces creamos nuestro segmento. Y ese segmento es cuantificable. Eso es lo bonito. Cuando sabes segmentar bien, puedes saber del mercado cuánta gente habrá. Entonces tú dices, bueno, tendremos en Bolivia más o menos ese rango de 18, 25 deportistas que les gusta comer palta y además les gusta ir caminar y tomar, no sé, helado de canela. Entonces tenemos, digamos, 600 mil personas en el país. Y ese es nuestro mercado, nuestro segmento. Algunos lo vamos a llamar nicho, es decir, que ese es el donde vamos a querer llegar. Entonces, imagínense, de 7 millones de personas, hemos llegado a 600 mil personas, que es donde queremos vender. Los demás no nos quieren, porque no entran dentro de nuestro segmento. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué voy a hacer y gastar dinero haciendo que a publicidad a todo el resto de los 7 millones, si solo tengo que concentrarme en los 600 mil? Entonces, ahí está la optimización de lo que es el marketing y la eficiencia en el proceso de comunicación. Entonces tenemos aquí, vamos a identificar una vez que le potencian las ganancias y luego vamos a ver a qué segmento vamos a ser capaces de servir mejor. Porque acuérdense, estamos hablando de que tiene que venir, señora Laura, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido este mes? Mejor, porque ahora sí hay 20 mil personas que entran, no voy a acordar quién es señora Laura, ¿no? Es difícil. Y entonces ahí está. Y servir mejor y diseñar y promover productos y servicios adecuados. Ahí estamos hablando y hemos terminado esta parte. Y, ahí está. Antes era súper fácil marketing. Miren cómo era de bonito. Así era en los años 60, más o menos. Así, donde de pronto la señora está tomando su Coca-Cola. Obviamente, después de haber limpiado la casa. Y se puede merecer un descanso. Claro. ¿Y cómo mejor? Coca-Cola. Ah, ok. Y después tenemos aquí la otra que de pronto tienes la de los jabones. Todo el mundo bien contento, lavando al niño, lavando los trastes, lavando la ropa, lavando todo. Porque y creo que al final, si todos nos preguntamos a nosotros, es lo que más nos detesta de todas las labores de la casa, lavar cosas. Entonces, este Ivory no se la ha creído. Cree que todos nos gusta hacer eso. Entonces, ahí está. Miren, aquí tenemos otro que tenemos una publicidad muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya han visto esa serie que se llamaba La Hechizada? ¿Alguien ha visto? Esa que era una bruja, ¿no? Y tenía su esposo que era el Darwin. Ese era publicista.
pero ¿qué hacía el publicista? Estas grafiquitas. En esa época no había marketing, solo había publicidad. Entonces, acuérdense que en algunas tramas de la cosa era como que tengo que vender esto, y no le creían que era capaz el pobre amigo, y hacía de todo. Pero estas son las cosas que se producían en esa época. Entonces, ahí ven, por ejemplo, esta señora que está desnuda viendo un zapato. Oye, y ahí dice el mensaje, manténla donde ella pertenece. ¿A quién? ¿A la señora? ¿Al zapato? ¿A quién? ¿Eh? Esta publicidad obviamente aquí saldría en esta época muy mal, ¿no? Muy mal, porque podríamos ser muy malas. Yo no sé, pero el zapato es bonito. El producto es simpático. El mensaje, no sé. No sé. Entonces aquí tenemos una muy tradicional que hacía Darwin, no tenía mucha creatividad, que era la señora con los lentes y vende. Acuérdense que al principio nadie tenía nada, y entonces era tan fácil vender porque todos tenían que comprar sí o sí, ¿ya? Refrigeradores, cocinas, licuadoras, todo, no había. Entonces todo en esa época se vendió. Y miren, aquí tenemos nuestros grandes amigos Lucky's, cigarritos Lucky's. Y aquí acuérdense de este número, porque es de pregunta de examen. 20,679 doctores dicen que Lucky es menos irritante porque es tostado y lo está recomendando para que fumes. Andrea, usted fuma, ¿verdad? Entonces tiene que fumar Lucky. Ah, no, pues si el médico le dice, Andrea, no me diga que no fuma. ¿Quién de ustedes fuma? Levante la mano así. Nadie. ¿Y los médicos ahora qué nos van a decir? Entonces, imagínense que aquí en esta época el médico decía que, bueno, si quieres fumar, bien, fantástico, pero fuma Lucky. ¿Ya? Y aquí tenemos la propaganda de 7-Up que decía, no sé qué tan joven puede ser el bebé para poder tomar mi producto, que es el 7-Up. Entonces, la pregunta, Pamela, a su sobrina, ¿tomas 7-Up? No, licenciada, está muy pequeñita. ¿Y por qué no le da? Porque es casi del mismo tamaño de esta señora de aquí. No, porque tiene gag y todavía el tomadito no está acostumbrado. Ay, entonces ahí estamos motivando el consumo de nuestro producto desde los más pequeños que podamos. Yo creo que he conocido algunas personas que ya daban a esa edad Coca-Cola a sus hijos. No sé quién. Ok, bueno. No me deja avanzar. Ahí está. Ahí está. Este de aquí. Entonces, miren esto. Me falta otro aquí. Ah, no, sí, está bien. Este de aquí, por ejemplo, dice, mira, ahora que estamos cerca del Día de la Madre y del Padre, ¿qué ha pasado? Este lo ve. Mira, yo recuerdo a mi mamá y a mi papá, porque les voy a comprar una cajita de Chesterfield. Otro cigarro. Para el Día de la Madre. ¿Por qué Chesterfield? Porque ese olor de Chesterfield me hace recuerdo a ellos. Imagínense eso. Ok, ahora aquí otra de nuestras grandes, grandes publicidades. Imaginen, a ver, Karen, descríbame usted esa publicidad. ¿Qué está pasando ahí? Nada, que le está atendiendo, ¿o qué? La señora le ha traído... Muestra a él quién es el hombre de la casa, creo, ¿no? Casa del mundo, muestra el mundo. La señora está ahí arrodillada trayéndole su tecito o su no sé qué. Y el otro, lo interesante, que tiene la camisa bien planchada y con corbata dentro de la cama, ¿no? O sea, oye. ¿No? Y, bueno, ese también es políticamente incorrecto totalmente. ¿No? Aquí tenemos una muy básica, que este es de los indios americanos, que tiene su cornflakes, dice, oh, es lo mejor para todas las mañanas, cornflakes, y cornflakes, esto es lo que nos vendía, ¿no? Después, hace como 4 años, ha cambiado todas sus recetas, porque ha descubierto que uno de los componentes era malísimo para nosotros, y ese, ¿saben cuál? Ese syrup de choclo, ese dulce de choclo. Ese es súper malo para nuestro organismo. Pero todo
Todo lo que nos gusta tiene eso. Ketchup, mayonesa, cornflakes, todas estas cosas que antes comíamos, porque esa cosita tenía el dulcecito que nos llamaba. Y eso es malo, había sido re malo. Entonces están sacando todos los que producen ese componente. Ahora todo lo que han tenido lo tienen todavía, lamentablemente lo mandan a Latinoamérica. Porque nosotros todavía no entendemos que ese componente es malo. Y ese es malo. Igual, cuando estaba en Nueva York todavía, me sorprendí mucho cuando, y no he tomado foto, de un banner de estos de publicidad del tránsito de la McDonald's. Y decía, ahora sí, 100% carne. 100% carne, qué bueno. ¿Y qué era antes? Antes solo era el 30% carne, 70% cartón. Y eso lo comíamos por años. Ese es el tema. Y entonces aquí tenemos nuestro último mensaje de este señor Tipalet. Y aquí dice su mensaje. Échele en la cara y vas a ver cómo te sigue donde quieras. Y entonces la chica está toda embobada. Ay, ¿no? ¿Les recuerda a un producto que ha salido a ti más o menos también, algo más o menos de ese estilo? ¿Cuál? ¿El perfume de Axe? ¿Te pones? Y supuestamente las chicas te persiguen por la calle, ¿no? Oh, exactamente lo mismo. El Red Bull también hace algo parecido, ¿no es cierto? El de las alas. Muy parecido. Entonces, sí, siguen sacando las ideas del Durbut, de la hechizada. Pero, lamentablemente, los consumidores se han vuelto más inteligentes y desconfiados de lo que les hemos engañado tantos años. Entonces, y yo digo personalmente, si los consumidores no se han vuelto tan inteligentes, por lo menos ya tienen equipos inteligentes que pueden escanear de qué está hecho su producto que van a comer y decir si de pronto vale la pena envenenar mi cuerpo o no. Para ustedes simplemente, cuando vayan al mercado como ese señor que está viendo cuál va a comprar, cuando vean códigos E25, E205, N40, y que no diga el nombre, ay, mejor no compren eso porque ¿qué será ese componente? Ahora, ¿están autorizados? Están, pero no son buenos. Y ahí tenemos el concepto. ¿Se acuerdan cuando se empezó el COVID? Tenemos que comer todos saludables. ¿Qué cosa? Fruta, verdura. Pero no nos hemos quitado todo lo que comíamos antes y las cosas que estaban haciéndonos mal al cuerpo. Pues habría que haber hecho un cambio drástico de nuestra alimentación y botar todas las cosas que están químicamente hechas, especialmente las que son las que hacen que el producto dure más tiempo. Los conservantes. Eso nos hace muy mal, mucho. Entonces, cuando tiene conservantes, no. Y por eso es que las comidas orgánicas de pronto son mucho mejores para nuestro organismo que las que las producimos en otro lado. Y, mira, Flor, no me deje contar porque me voy a entrar a Monsanto ahorita y vamos a pasar una hora hablando de Monsanto, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos el amigo que está diciendo, y esto es interesante porque este amigo dice, oye, me han mandado al mercado a comprar aceite oliva. No marca, no, nada más. Y cuando vuelve, le dan un charolazo. Este no fue. Te he dicho claramente la marca y el tamaño. Vuelva de vuelta. Eso pasa porque este amigo no sabe. Entonces ahí está el tema interesante de cómo es. Y especialmente porque ahora tenemos una cantidad bárbara de productos similares de competencia. Entonces cuando nos sentamos a un lado, ¿qué es lo que nos va a convencer? ¿Qué es lo que nos va a convencer? Flor. ¿La calidad del producto? Todo es lo mismo. Nuestra promesa de la empresa para el valor que le vamos a transferir.
Eso es lo que nos va. ¿Por qué estás pineada, pues, Flor? Te voy a despininear. A ver, estás anclada. No te podrías mover por eso, ¿no es cierto? Ah, pues te he dicho que me controles las historias. Por eso estabas anclada. Ya, entonces ese es el tema. ¿Y de qué hemos estado hablando, Flor? Usted me tiene que recordar de qué estaba hablando. El producto que le da el valor para que el consumidor lo pueda comprar. Nuestra promesa de la empresa. Y ahí hemos dicho que vamos a transmitir el valor. Obviamente el que de empaque va a tomar un rol bien importante en los productos, en los servicios, depende de nosotros. Cuando yo he hecho servicios, yo he logrado crear empaques para servicios. Entonces tú te comprabas una cajita con el servicio. Llegabas a tu casa, abrías y hacías todo lo que tenías que hacer con lo que yo te decía, con todos mis manuales, informaciones, regalitos y todo eso, para poder usar mi servicio. Pero lo he intangibilizado. Y entonces lo vendía en supermercados, el servicio. Es bien bonito eso porque de pronto, ah, mira, es por ejemplo las tarjetas de móvil, las tarjetas, eso sería tan bonito, pero ya no les vale, pues porque todo el mundo compra como sea. Además, ya no quieres pagar más de un boliviano por el chip. Ahí es el tema. Entonces ahí está el tema del empaque. El empaque tiene un nombre que se llama el vendedor mudo, porque es el que está llamando. El color llama. Lo que está aquí en el empaque, la información, es la última información del vendedor. Entonces, ahí es donde este amigo va a decidir cuál comprar. No es mudo, el vendedor silencioso. Ese es su nombre correcto. Vendedor silencioso al empaque. Y ahí yo siempre les digo a las personas que vienen conmigo y hacemos charlas para los emprendedores, y les digo, cuando hagan emprendimiento, siempre guárdense un poco de dinerito para el empaque. Porque no importa qué bien han trabajado su producto, cuando de pronto deciden vender y que sale una bolsita nylon con un scotch y un papelito impreso en la impresora de mi hijo, le has quitado todo el valor a tu producto. Porque no has pensado en guardarte un poco de dinero para el empaque, darle esa presencia y transferir ese valor que estamos diciendo. Entonces, hay varias cosas que tienes que guardar cuando eres emprendedor, porque no sabes, pero tienes que guardar, y además hay todo un proceso también. Y es difícil, no es fácil ser emprendedor, porque es una cuestión de prueba y error. Y entonces ahí tenemos. Ok, entonces eso es lo que pasa con nuestros amigos que se vuelven. ¿Quién dice? ¿Qué? ¿Quién dice? Ya. Aquí lo he tenido. Ya. Entonces, ¿qué ha cambiado? Es lo que estamos hablando, de la concentración. Del marketing 1, que estaba centrado en el producto. Del marketing 2, que estaba centrado en el consumidor. Del marketing 3, que ya tenía una visión de 360 grados. Y el marketing 4, que es la economía donde la conectividad empieza. Y el 5, ya lo hemos visto, donde estamos sentando. Y una cosa bien importante es cuando tenemos que ver que nosotros ya no estamos simplemente con el target. El target, especialmente lo he usado en inglés, porque se entiende mucho mejor. El target implica el objetivo del marketing, es el posicionamiento de mi marca. Entonces, eso se llama el awareness, ¿ya? El que yo de pronto diga, a ver, si le digo a usted, Ivy, dígame, ¿qué colinas usa usted? Perdón, Lison, me vuelvo a repetir, no he entendido. ¿Cuántos minutos quiere que le repita ahí? Perdón, no lo he entendido bien. Ya, estamos hablando del posicionamiento, y entonces quiero saber qué colinos usa usted. Colgate. Pero si Colinos es marca, ¿por qué usa Colinos Colgate? No sé. Y Karen, ¿qué Kleenex usas tú? Kleenex. Entonces, ven el posicionamiento.
Es cuando en nuestro cerebro está, cuando tenemos, ay, yo quiero comprarme un chocolate. ¿Qué chocolate le viene a la cabeza, Flor? Chocolate es para ti. Para ti. Oh, mira, de alta calidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y yo, por ejemplo, cuando dice chocolate, digo, sublime. ¿Por qué? El sublime no es chocolate. No tiene cacao. Es puro químico. Es solo dulce. Pero a mí, personalmente, me relaciona con mi abuelo. Porque cada vez que lo veía a mi abuelo de niño, me regalaba un sublime. Entonces yo agarro y cuando estoy en la calle, quiero comer sublime porque me recuerdo de él. Ya no puedo, no pido otra cosa. Y sé que no es bueno, sé que es lleno de grasas. Pero ahí está el abuelo. ¿Ven la importancia de la posibilidad? Pero él, obviamente el sublime no hizo ese trabajo, sino mi abuelo, que es el que me ha enviciado comiendo sublime toda vez, ¿no? Entonces, tenemos ahí, vamos a pasar de lo que es el tener el conocimiento y la cuestión hasta lograr lo que se llama la advocacy. Cuando yo agarro y digo, Andrea, ¿me puedes recomendar qué servicio de cable sería el más recomendable para mí? Tigo. ¿Es el que usas? No. No, ese es el advocacy, el que tú ya empiezas como cliente a sugerir. Y ese es lo que nosotros llamamos el de boca en boca o de oído en oído, porque nosotros cuando tenemos un proceso de compra vamos a ver en nuestro entorno y escuchamos. Dependiendo del tamaño del producto o de la importancia del producto, nosotros vamos a ir a hacer un proceso más largo o vamos a ir escalando de personas que nosotros consideramos que tienen la información que queremos. Entonces, de pronto, por ejemplo, para un chocolate no le vas a pedir a nadie, pero para después, digamos, una hamburguesa, oh, mira, tal vez al compañero de trabajo. Una pizza, porque, oh, mira, ¿quién le gusta pizza? Buscas y dices, ¿cuál es tu preferida? Ah, ya, entonces voy a comer. Y así. Imagínense que de pronto ya tenemos las cosas más claras, licuadoras, tenemos después ya los electrodomésticos, cocinas, refrigeradores, y de pronto ya, no, pues Samsung, es comparable, no sé, Kike, ya. Pero esos brasileños que no tienen marca, dice que funcionan igual, no sé, pero valen la mitad. Ah, valen la mitad. Y entonces ahí vamos, pa, 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 hasta que llegan y seguimos comprando. Vamos a ver una gráfica de nuestro ciclo de vida de compra, y eso es bien interesante para ver cómo es. Y entonces ahí empezamos a decir, este, y ese es el advocacy. Entonces el marketing ahora ya no solamente se trata de posicionar la marca, posicionar, sino de que generar que exista esa posibilidad de que el cliente, yo satisfecho, vaya a decirle a Giovi, usted tiene que comprar el refrigerador Samsung. ¿Eh? Porque es el mejor que he tenido. El servicio es buenazo, no hace ruido, no congela, no hace hielo y además pues, no era tan caro. ¿Eh? Entonces yo estoy transfiriendo eso. Ok, entonces ahí tenemos eso. Y luego ya que tenemos que empezar de la omnicanalidad, pero la omnicanalidad la vamos a ver en la parte cuando ya vayamos a trabajar en nuestros servicios, porque les voy a explicar cómo funciona la omnicanalidad. ¿Ya? Entonces aquí está eso. Y estos son los grandes que tenemos hoy. Y eso es el marketing 5.0. Entonces el marketing 5.0 ya no viene solamente con lo que hemos dicho, ay, qué buena gente, vamos a ser buenas gentes con todos y vamos a crear mejor y bienestar para el mundo. No, pues ahora tiene problemas, porque es la primera vez que nos vemos a ver en el mercado con tres grandes desafíos: la brecha generacional y la polarización de la prosperidad y la brecha digital. Son tres grandes cosas que ahora entran en concepto del marketing. Entonces es la primera vez que cinco generaciones viven juntas en la Tierra. A ver, cuénteme, a ver, ¿quién me puede decir? Yo vi, ¿qué generaciones hay con usted? Z, Millennial, Centennial. X. Más. Y. Esas son las generaciones que estamos viviendo, ¿no?
Y entonces, antes no se había dado, porque antes teníamos guerras cada cierto 20 años, ¿no? Ya una generación se iba y entonces venían los otros. Pero como estamos de pacifistas de hace 50 años, entonces obviamente tenemos el tema de que hay varios. Desde la generación X hasta los baby boomers, y entonces tenemos todo esto, y los centennials y los de cristal. El otro día estábamos charlando con un amigo de los de cristal. ¿Conocen cuáles son los de cristal? ¿Bullet? ¿Quiénes son? Si no me equivoco, son los jóvenes de ahora, ¿no? Los niños de esta generación nueva. Los que están en 15, 17, algo así, esos son, les dices hola fuerte y empiezan a dar la grima. ¿Por qué me dices hola fuerte? Eso es para llorar, pero no es para llorar, es solamente dicho fuerte. Y no es que no puede, es así los cristales, y eso es obviamente cómo han crecido. Y eso es especialmente los cristales, y es lo que yo le digo. Esos cristales ya están con su chip metido dentro, pues ya están detrás de la tecnología, netamente digitales. Lo malo es que no saben. Porque su cerebro ya tiene esa capacidad de percibir lo que como debería ser un sistema. Algo que nosotras otras generaciones no teníamos ni la menor idea. Mi papá ni siquiera sabía encender el televisor y cambiar el canal. O sea, imagínense, porque no tenía el concepto. Cuando yo ya he llegado, ya obviamente yo ya sabía cambiar el canal. Yo he destrozado todos los equipos que teníamos en la casa. Ahí he empezado a ser desarrollador porque he tenido que armar otra vez todo nuevamente. Este que les decía de que a los 5 años somos bien creativos, yo era muy destructivo porque me gustaba ver de qué estaban hechas las cosas. Entonces, ahí tenemos la Z y para las generaciones Y y Z de lo digital forman también parte de la fuerza laboral. Y esos son más difíciles. Los millennials también son difíciles de trabajar porque los millennials no nos gusta estar mucho tiempo. Van cambiando. Eso antes las empresas nunca entendían. Si vamos a decir los mayores, tienes que entrar a esta empresa y entrar y jubilarte, ¿no? O sea, después de 40 años, 25 años, 60, no sé cuántos, entras a esa y ya. Pero no, los millennials nunca van a hacer eso. Los millennials máximo van a estar 2 años porque se aburren y luego quieren buscar otras cosas más que les van a hacer challenging, que les van a hacer que crezcan. Y eso es lo que quieren. Y eso es lo que tenemos que darles. Entonces, ¿cómo hacemos como empresa? Hay que generar más cosas nuevas y crear con esa masa de trabajadores nuevas cosas dentro de la empresa antes que se vayan. Si no, se van a ir con nuestro conocimiento y se van a ir buenas personas de la empresa. Entonces, ese es cuando tenemos que ver. Y los la desconexión entre los ejecutivos corporativos de mayor edad que toman la decisión y son los gerentes. Entonces, no tienen idea muchos de lo que es. Hay muy pocos. Muy pocos que entienden y dicen, ya, sí, pero ellos son los que toman la decisión o no. Cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de transformación digital, ellos son los que toman la decisión y después les dan, tenemos que hacer porque dicen, ¿no? Pero no saben por qué y no saben. Entonces, al final, si sale o no sale, no les interesa. Entonces, ahí está el tema. Y eso hace que los jóvenes se frustren porque no les escuchan y no entienden por qué están sugiriendo algo. Entonces ese es el concepto que estamos con muchos desafíos ahora en nuestra nueva economía. Ahora tendríamos que sumarle el COVID más a esto, porque nos ha cambiado el comportamiento del COVID y nos ha cambiado cómo pensar. Y tenemos, hay varias cosas. Hay un documento justo que estaba sacando para subirlo a la plataforma sobre el nuevo consumidor después del COVID en Perú, y vamos a ver si más o menos se refleja el nuestro, de que cómo ha cambiado el pensamiento de las personas en reflejo al COVID y cómo hemos migrado de cosas que hacíamos antes por la otra. Hay una charla que he tenido con un amigo mío durante el COVID y hemos hablado sobre el título de la charla era ¿Estás siendo infiel en la pandemia? Entonces, imagínense, estamos siendo infiel, estamos en pareja, yo no puedo salir de la casa, ¿cómo puedo ser infiel? Entonces, no, infiel con tu marca, porque tu marca no te está satisfaciendo. No está abierta la fábrica.
no ha hecho ningún intento de mandarte tu producto y no te está cuidando. Entonces, ¿qué te hace? No estás cumpliendo tus beneficios, ni tus necesidades, ni tus deseos. Entonces, ¿qué ves? Al lado, ¿quién está? Y esa vas a utilizarla durante la pandemia. Entonces, eres infiel. Y posiblemente, si esta sea satisfecho más, te vas a quedar con esa marca. Y a la otra la botas. Eso ha pasado. Eso en el... Los que no han podido hacer delivery, los que hacían delivery muy caro, los que hacían todas estas cosas, eso ha causado una infidelidad en algo que yo ya estaba, de alguna manera, ya preconcebido a utilizar. Yo he hecho muchos cursos durante la pandemia y hemos hecho un análisis bien fuerte de las redes sociales, de todo lo que nosotros sufríamos durante la pandemia en los portales de las comidas. Y todos, ay, yo quiero esa pizza, ay, cómo extraño ese sabor. Y entonces, ay, esa hamburguesa, ya estoy aquí, y yo estoy comiendo manzanas, ¿no? Todo eso, eso, había tanto dolor y sufrimiento, y todos conectados a su restaurante favorito. Y el restaurante favorito, algunos han respondido positivamente dándoles clases cómo hacer su pizza, cómo hacer su masa, cómo hacer su salsa. ¡Haremos juntos! ¡Mira, te enseño! Esos han hecho mucho bien porque hemos seguido y nos mantenemos. Esta vez sí voy a seguir. No ir el otro que no ha hecho nada y de pronto ya... Eso es pensar bien positivamente. Ya, entonces... Lo que quiero, porque tenemos 15 minutos más, quiero que por favor saquen esa hojita de papel que les he pedido, un lápiz o una punta bola, y me hagan un dibujo. Acuérdense, dibujo, no escritura, dibujo. Hasta las 9 tenemos, ¿no es cierto, Pulet? Y entra la Karen y nos apaga la máquina, porque si no yo quedaría hasta las 12 de la noche. Ya, la Karen está entrando, ¿eh? Ya, saquen ustedes, por favor, una hojita de papel. Y les voy a dar una comanda que me hagan, ¿ya? Acuérdense que estamos haciendo todo esto para hacer las diferentes tácticas y herramientas que vamos a hacer durante todo nuestro curso. Y necesito que ustedes, les voy a poner aquí también, pero hagan ustedes cuál es la cartera ideal que quisieran tener. Dibújenme, diseñenme, ¿cuál será la cartera ideal? Está claro, ¿no? ¿Qué tendrá que tener? Cartera ideal. Ahora, los hombres que tenemos, ¿quiénes están abajo? No los veo. Pueden hacer de una billetera. ¿Cuál será su billetera ideal en lugar de la cartera? ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Ya? ¿Qué? Tenemos 2 minutitos para que termine. Tiene que ser bien, bien detallada sus cosas, ¿no? Will the days keep floating away? Don't you wish that they'd gone? Lazy trying to fight when you don't even run. Never easy.
terminamos nuestro gráfico. Ahora, ay, no tenemos, yo no estoy en su, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, para la próxima necesito que me metan ahí porque así me van a mandar los trabajos al WhatsApp para que yo los vea. Pero como ahora no los puedo ver, me van a mostrar en su cámara así. ¿Ya? Entonces, primero, ¿quién? No, Daniela, ya terminó el tiempo, no puede ser nada más. Y usted es la primerita en mostrarme. Ok, ahora abra su micrófono y cuénteme qué cosa es su cartera ideal. Bueno, le dibujo a la rápida. Mi cartera ideal para mí creo que sería una cartera de jeans porque es más resistente. También tendría una base aquí de un poco de cuerito para que la base no se rompa muy rápido porque a veces las mujeres metemos muchas cosas y es bien pesado y se tiende a romper las esquinitas. También le echo acá un portabotellas porque a veces nos llevamos nuestros refrescos o juguito y cuando lo ponemos en la cartera se tiende a voltear y se echa todo, entonces yo quise ponerle acá un portabotellas. Y el bolsillo porque a veces en la cartera cuando es grande se tiende a perder nuestras llaves o alguna cosita que necesitamos en el momento y en este pequeño bolsillo yo creo que metería mis llaves o tal vez algunas basurillas, ¿no? Que agarramos y meterlo ahí. Y obviamente el bolsón tiene que ser un bolsón grande. Ya, a todos manden la basurita, Daniela, lleve su cartera ahí. Bien, gracias, Daniela. Está bien detallado, me gusta, muy bien. Y además es importante que usted haya dicho el tamaño, el uso, porque de pronto ya tiene experiencia que se rompen, se echa la botella y todo eso viene de la experiencia de uso, ¿no es cierto? Y que tienes los bolsillos para qué, llevar llaves, tal vez un suelto, el dinero está adentro seguro, más seguro, el celular igual y todas esas cosas, ¿no? Ok, a ver, ¿quién me quiere mostrar? Francis, usted está desesperado. Vamos, échale. Más cerca. Ya, ¿y eso qué es? Licenciado, es una billetera. Bueno, personalmente a mí me gustan las billeteras sencillas. Como le digo, es una billetera de cuero en el cual la parte superior entre el dinero, los billetes, y que tenga divisiones en las cuales pueden entrar las tarjetas, la licencia de conducir, el carnet, la credencial. Y esos dos pequeños cuadraditos son para dos fotografías. Más nada, licenciado. Bueno, yo considero así una billetera súper sencilla. Muy bien. Gracias, Franz. ¿Y qué color? Café o negra. Café es preferiblemente. Yeah. Ok, a ver, entonces, Ana Juliana, cuéntame cómo es su dibujo. ¿Qué ha dibujado? Bueno, esta es una cartera, bueno, algo relativamente sencilla, mediana, tiene que ser de cuero, particularmente me gusta el cuero, que sea de color negro, me gusta que tenga tachas, por eso acá están las tachas, y bueno, en vez que sea la parte de la, no recuerdo esa, la parte de acá de la, para poder llevar, ¿no es cierto?, que sea de aritos, no que sea de cuero, exacto, que sea de aritos. Y adicionalmente tiene que tener, como decía, ¿no es cierto?, la base, por ejemplo, siempre tiene que tener unas como patitas para que cuando yo coloque, por ejemplo, en la mesa, porque por general una mujer no coloca en el suelo, en el piso, ¿no es cierto? Entonces coloca encima de la mesa y la cartera no se caiga, por ejemplo, tiene que estar ahí paradita. Y adicionalmente que tenga unas correas en el caso de que, por ejemplo, no quiera cargar todo el peso en un solo hombro, entonces que tenga unas dos correas para que yo pueda añadirlos, colocarlos más o menos acá y lo pueda volver una mochila, por ejemplo. Bueno, usted ha dicho una cosa muy interesante que yo no sé si es cierto. Porque yo veo muchas veces las mujeres ponen la cartera donde sea y después ponen encima de la mesa. Oye, hola, eso acaba de estar donde el perro estaba haciendo no sé qué cositas y después lo he puesto en la mesa y no hemos limpiado. Ucha, por eso el COVID ha venido, ¿no? Ay. Ya, pero eso no es general, obviamente. Es una generalización nomás. Pero... Ok, ¿quién más? A ver, Andrea, dígame, ¿cómo está su grafiquita? Hola,
Bueno, no sé si la pueden ver. Ahí está. Para mí la cartera tiene que ser particularmente grande. Le he puesto las medidas que de alto tiene que tener 45 centímetros, de largo 60 centímetros y tiene que tener una base de 15 centímetros. Primordialmente tiene que tener los cierres para el bolsillo grande y para el bolsillo chiquito y tener dos opciones para llevarlo, el tiro corto, el tiro largo. Tiene que ser de un material resistente al agua, lavable. Internamente tiene que tener dos bolsillos también con cierre para poder guardar algunas cosas pequeñas. Y estoy viendo escritura, ¿no, Andrea? Sí, es que era para no olvidarme las características. No se puede escribir en estos procesos. No. ¿Por qué no se puede escribir, Vanessa? Porque estás anulando tu creatividad. El cerebro analítico está y después le dices, 45, 25, 32, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Y dónde está? ¿De qué era? Ahí está el concepto. Eso es bien importante, que nos vayamos acostumbrando, que cuando vayamos creando a dibujar, pero va a llegar el momento que nos va a decir, no, tienen que detallar analíticamente. Va a llegar, pero primero tienes que llegar a un proceso de creatividad y le estoy enseñando todo lo que tiene que ser. Ya, entonces tenemos, a ver, ¿quién más? A la Flor, dígame, a ver, cuéntenos. Y los que no han hablado después, Jessica también, por ejemplo, la próxima. Que está bueno, no sé si se ve. Aquí está. La cartera que yo dibujé tiene que ser grande, tiene que tener hartos bolsillos, me gusta que tenga varios compartimentos, tiene que ser de cuero, preferiblemente colores oscuros como el negro, y que venga con otro tipo de, que vienen con pequeñas carteritas como billetera, o otra carterita que se puede poner para diario, digamos. Fantástico. Yo una vez he visto una cartera que me ha encantado. Si hubiera usado carteras, yo hubiera comprado eso. Pero era una cartera así grande y creo que era un adiestamento, no era del misma cartera, que era una especie de un plástico que con otra carterita que se metía dentro. Entonces tú ponías todas tus cosas bien organizado y solamente metías eso dentro de la cartera y ya estaba. Salías y sacabas todo eso y la cartera la guardas. ¡Ah, qué buena cosa! Y todo eso yo quiero, pero obviamente no uso carteras. Pero me pareció fantástico para eso. Entonces teníamos a Jessica. Cuéntanos ahora, ¿cómo es su cartera? Bueno, licenciado, en lo particular a mí no me gusta utilizar carteras. Entonces, ¿qué ha dibujado? Una, más que todo utilizo mochilas y me encantan las billeteras. En particular he dibujado una mochila que para mí lo que más esencial que tiene que tener es que sea mediana, que tenga una cierre grande para meter cosas y una cierre aquí pequeña para poner llaves o cualquier cosa. Y la billetera me gusta que sean chiquitas, que tenga para poner mis billetes, una parte de las tarjetas y que por fuera sean para poner monedas. ¡Ay, qué bien! Entonces está fantástico. ¿Usted no le gusta cartera? Ha hecho una mochila y una cartera. ¡Fantástico! Muy bien. A ver, Nadia, no la he escuchado hoy día. Dígame. Voy a cambiar mi cámara. ¡Fantástico! ¡Oh, mucho mejor! Ahí está. Es una cartera de charol. Bueno, lo que yo pienso es una cartera de charol color nude. El manguito sería igual de charol, pero con aros dorados. Adentro, bueno, tiene el mango y una para guardar el tiro largo y para manejarlo también de mano. Uh-huh. Adentro tendría que tener dos cierres. Un lado para el teléfono y para la billetera, ¿no? Para no guardar muchas cosas. Mediano. Bien detallado. Muy bien. Muchas gracias, Nadia. A ver, Miriam, la última de la noche. Cuéntenos usted su cartera. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, yo he dibujado. Yo utilizo mucha cartera. Y necesito una cartera de tamaño que entre un folder
para llevar todos los días al trabajo. Generalmente son colores que uso, cafés, negros, azul marino, ¿no? Esta cartera, bueno, yo sí quiero comprarme una Prada, he pensado, y tiene que tener un cinto en la parte, un adorno, ¿no? En la parte superior, y tiene que tener un mango donde entre a mi hombro, ¿ya? Un mango bien reforzado, como llevo cosas pesadas, y tiene que tener un cierre en la parte superior, para tener seguras todas mis cosas. Aquí he dibujado el forro, que tiene que estar por dentro, donde tiene que tener un bolsillo, donde lleve la billetera, o las monedas, o el dinero, mis documentos, y el celular en la parte del costado. Entonces, ahí hay una practicidad que usted está buscando, ¿no es cierto? En el tema de que tiene que tener un tamaño específico para llevar esos folders, ¿no? Sí, licenciado, yo necesito eso. Si no, no lo utilizo. No necesito una cartera pequeña. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo les voy a mandar para mañana una cosita, porque no quiero perder tiempo mañana para... Normalmente les doy esto físicamente, pero como no estamos, les voy a mandar ahorita una foto de esto y voy a pedir a Karen que les mande. A la plataforma también voy a subir seguramente. Y ahorita le voy a mandar, espera un ratito, voy a bajar esto antes de este de aquí, imagen, así. ¿Para qué no dibujen? Porque hay una partita que es, perdemos 5 minutos a veces en eso. Entonces yo les voy a poner aquí en el chat, no sé, se puede poner, veremos si podemos bajarlo, ¿ya? ¿Dónde está mi chat? ¿Dónde está? Aquí, chatear. ¿Dónde se ha abierto? No se ha abierto. Les voy a mandar ahorita, pero no sé dónde está. Aquí. No, chat, abrir. Ahí está. Entonces, voy a poner un archivo y lo voy a poner de aquí. Y abrí. Okay. Entonces, vean si pueden bajarlo, por favor, si pueden utilizar. Es una foto. Ya está. Lo que quisiera, les voy a mostrar lo que es el gráfico, porque eso es lo importante. Esto es una hojita con 20 círculos. Entonces, la foto que les envió es eso. ¿Ya? El viernes vamos a empezar con esto. Y también voy a poner unas herramientas en la plataforma que las van a poder, tienen que imprimir unas hojas. ¿Ya? Son así enteras. Entonces, esas son las herramientas que vamos a usar para nuestro ejercicio de empatía. ¿Ya? Y entonces vamos a empezar a trabajar con empatía desde el viernes. Y ahí vamos a empezar a trabajar con nuestro producto que estamos creando, nuestro servicio que vamos a crear. Pero primero tenemos que empatizar con las personas y con el mercado. Entonces ya hemos basado toda la parte teórica de lo que podría ser y fíjense que hemos abarcado muchas cosas de marketing. ¿Ya? Y lo interesante es que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque esa es la idea, que vaya entrando y ustedes después salgan con los conceptos ya dentro de ustedes, fácilmente para manejar, sin tener que ir otra vez. ¿Cómo era? ¿Cómo eran las P's? ¿Cuál era la P1 para el P2? ¿Cuál era? Porque ahora ya tenemos 7 P's, 4 C's o 5 C's, 4 F's y esas cosas que ya no manejamos, solo 4 P's. Entonces, ahí está el tema, porque ya tenemos que ver el concepto más que otra cosa. Entonces, ahí tenemos esta hojita que quisiera que la impriman y después voy a mandarles todo un bloquecito con 6 hojas de herramientas que quiero que vayamos haciendo, porque eso va a tardar 1 hora y media más o menos nuestro proceso para que vayamos haciendo ese desarrollo, ¿ya? Y si lo tenemos impreso va a ser un poquitito más rápido, ¿ya?
y ahí vamos a crear, ¿ya? Eso es eso. La otra, el viernes ya les voy a dar un ejercicio. No. Vamos a hacer un ejercicio también mañana, cuando ustedes vayan a trabajar. Y como ustedes trabajan muchos en área financiera, van a hacer una pequeña observación de su puesto de trabajo. Y van a identificarse, por ejemplo, si están trabajando en un banco, no en el trabajo que hacen ustedes, en otro, ¿ya? No en el suyo, porque no queremos decir, Andrea, ¿qué está haciendo usted? No, queremos que otro. Entonces, Andrea, cuidado que también le vean feo, porque usted se va a parar a otro lado del banco y va a empezar a ver lo que su compañero trabaja. Entonces, vean eso, digamos, la entrada del policía, el seguridad, la distribución de tickets, los que están en banco, los que están, no están en banco y quieren, van a hacer la observación. Es observación. No queremos entablar charla, diálogo, queremos observar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de observación en el ambiente donde estamos. No quiero que vayan más lejos ni nada. Si de pronto ustedes no están en banca y van a supermercado, ahí es donde quiero que observen. Y, estaba observando en el cajero del Hipermaxi o del qué tal, y ha habido, de pronto encontramos problemas, ¿ya? La gente a veces se encuentra y tenemos problemas. Eso es lo que queremos llegar a hacer. Entonces vamos a hacer eso porque nos va a servir para un poquito de carne para lo que vamos a hacer después de lo que vamos a hacer inicialmente. Entonces vamos a trabajar porque vamos a jalar un poco de esa información de esas personas que hemos visto. No hemos hecho nada. Entonces yo les voy a dar otra hojita más de trabajo que se llama la hojita de observación. Porque para que nosotros observemos, después de observar, tienen que anotar que han observado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que han observado, van tres observaciones a tres diferentes personas y eso es lo que ustedes van a anotar y van a decir, mira, he visto esto, listo, nada más. Y eso nos va a ayudar un poquito para ver qué cosa hay de interacción. Puede ser restaurantes, puede ser banco, puede ser gasolinera, cualquier tipo de negocio. ¿Ya? Paulette, ¿está claro, no? Sí, está claro. Fantástico. ¿Alguna pregunta antes de cerrar nosotros? Porque ya nos van a votar. Sí, licenciado, perdón. Al principio de la clase mencionó una lectura. No sí. sé si anoté bien la utopía del marketing. No sé si estoy equivocada. No utopía, miopía. Miopía del marketing. Gracias, Olivia, por hacerme recuerdo. Tiene que esa Olivia es control de lectura. Tiene puntos. ¿Ya? Muy porque bien, lamentablemente si nos metemos a dialogar como estamos charlando así, nos vamos a ir 30 minutos, 45 con las charlas y cuentos que los puedo hacer. No quiero perder tiempo ahí. Entonces yo les voy a hacer 3-4 preguntitas para las cosas que sepan, como por ejemplo esas que les digo, ven, lean, al final de cuentas solo quiero que lean, para que conversemos y veamos cómo está influenciando en nuestras empresas, en nuestros gerentes, en nuestra industria. Y les voy a hacer 2-3 preguntas facilísimas y que después la cosa es que la lean, ¿ya? No hay ningún autor en particular, ¿verdad? No, pues el autor está hecho, es Lewitt, es, está en la plataforma por si acaso. Ah, muy bien, dice. No, nadie más ha escrito sobre eso, así con el título. Listo, adiós, nos vemos, pasen bien, nos vemos la próxima. Hasta el viernes, Lice. Hasta el viernes. Hasta luego, Lice. Gracias, buenas noches, Lice. Gracias.